Chucky, get the sauce, bitch. Chucky, get the sauce, bitch.
Bueno, como ven, ya llené todos los agujeritos que tenía con una mezcla de masilla epoxi y polvo de lo mismo que lijé el poliestireno. Así que se me hizo como una masilla que quedó muy bien. Aparte, después se puede lijar. Y aunque eso igual no es crucial, porque luego le voy a poner la fibra de vidrio encima a toda la tabla. Pero bueno, quiero que esté lo mejor posible. Bueno, todavía falta bastante acá. Ahora cuando se seque, supongo que la voy a lijar de nuevo para sacarle las últimas imperfecciones que tiene. Quizás también haga una pequeña prueba de motores para ver si, bueno, si funciona, si enciende. Voy a terminar de lijar la parte central donde irían todos los motores. Y ya empezaría con el recubrimiento de fibra de vidrio, que son unas tres capas más o menos de cada lado. Y luego ya habría que empezar en la pintura y alguna que otra cosa más. Para ver si alcanzaba el lugar, cómo iba a quedar, voy a usar tres baterías de tres celdas cada una en serie a nueve celdas, que en realidad pueden ser usadas, el motor puede ser usado hasta con 12 celdas, pero yo no quería usar la capacidad máxima porque eso me iba a recalentar mucho el motor y estoy usando un motor que no es el adecuado para este tipo de aplicaciones. Si bien los volts por revoluciones es aceptable porque es de 530 kV, o sea 530 revoluciones por volt, me va a dar unas buenas revoluciones, un buen torque, porque este motor en realidad es para aplicaciones donde se usa un gran torque. En este caso es de un helicóptero a control remoto. Pero no es el adecuado para usos náuticos o sí, de radio control náutico. El que viene especialmente para esto tiene un recubrimiento por donde un sistema de mangueritas o de transmisión de calor hace circular agua fría que junta el mismo jet y luego la desecha para afuera. Lo que hace esta agua es disipar el calor que genera el motor. Este no tiene esa disipación, por lo que vamos a tener que usarlo no a su mayor capacidad para así evitar que se sobrecaliente lo suficiente y se queme. Lo mismo con el controlador, que yo tengo un controlador de 150 amperios cuando este motor usa 100, pero como lo vamos a usar con menos voltaje, va a estar más o menos equilibrado y balanceado, obviamente no llevándolo al 100% de su capacidad. El motor, como ven, encaja muy bien acá. Y el controlador, seguro son dos, los estaré poniendo o acá atrás o al costado, una cosa así. La idea acá es luego cerrarlo con una placa de acrílico para que se vean los motores funcionando. Es una boludez, pero me había gustado el detalle. Así que lo que vamos a hacer ahora, yo me conseguí estos, son remaches de aluminio puro. Tienen que ser de aluminio macizo porque si es de fierro o algún material similar, se puede mojar y se va a empezar a oxidar y reduce su vida útil. Por eso, conseguí estos remaches de aluminio que son los más gruesos que conseguí, creo que son de 8 milímetros. Primero le voy a cortar la cabeza del remache, le voy a hacer un agujerito de 5 milímetros, le voy a pasar el macho y los voy a colocar, por ejemplo, acá, 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 para luego poder atornillar la tabla con un tornillo milimetrado de 5 milímetros. También los voy a usar para atornillar la quilla. Bueno, para cualquier cosa que haya que atornillar, voy a usar esta solución que me diseñé con este remache. Bueno, gracias por ver el video. Sé que no he estado muy activo en el canal, pero bueno, trato de hacer lo que puedo y subir los videos con mayor frecuencia posible. Así que suscríbanse y estén atentos de todo lo que voy a subir, sobre todo de este proyecto que ya lo tengo bastante avanzado. Y si el video les gustó, dejen un like y comenten qué les pareció, qué podría mejorar o qué podría cambiar.